Hey, ¿qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. En este video te voy a presentar los mejores achievements para que puedas conseguir los mejores bonus para que puedas llevar a tu personaje a un nivel superior, compañero. ¿Quieres saber esto? Solamente tienes que quedarte y ver el videito. Entonces, empezamos. Primero que nada, tenemos que saber qué es el achievement, porque hay muchos personajes que se preguntan: Soul, ¿qué es el achievement? ¿Cómo consigo el achievement? Fácil y sencillo, compañero. Solamente tienes que darle clic aquí a MD menú, le das clic a Achieve y te aparecerá la siguiente ventana donde te aparecerá una serie de datos. Podemos ver que hay pestañas Normal, Quest, War, Adventure, que luego lo vamos a explicar. Luego aparece tu récord, lo que vas consiguiendo, los Achieve que vas consiguiendo de los totales. Luego te aparecerá las horas que estás jugando o que has jugado tu personaje. Aparecerá también los monstruos que has llegado a matar, la cantidad. También verás cuántas veces has muerto, cuántas veces has matado y verás los últimos Achieve que has completado. Entonces, fácil y sencillo, aquí tienes que completar una serie de retos. Por ejemplo, en quest de Moradón, tienes que hacer este quest de los gusanitos y te van a dar los siguientes regalos: un título, así de simple, y también un regalito que puede ser un Monster Stone o unas alitas. Cada título que consigas te va a dar una serie de bonificaciones que pueden ser entre HP, inteligencia, strength o incluso NPs, o incluso defensa o ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo básico que debes de saber. Cada chief al completarlo te va a dar un título o regalo, o hay chief que no te dan nada, solamente te dan el que lo has cumplido, punto. Listo, por ejemplo, hemos visto ahorita el de Hunter y apretamos U y nos vamos a la pestaña de Achieve. Y aquí solamente buscamos Hunter, que se encuentra aquí. Y Hunter te da 5 de defensa. Si quieres activarlo, solamente le das clic aquí y Apply. Y si quieres el título que se muestre en tu nombre, solamente le das clic aquí y Apply. Y si quieres que se borre todo y reiniciar con otro Achieve, solamente le das clic a Reset, a Cover Title Reset y Skill Reset. Así de simple, así de sencillo, compañero. Entonces, tienes que completar una serie de retos para conseguir las mejores bonificaciones. Y yo te voy a enseñar cuáles son las mejores bonificaciones. Y para ello vamos a utilizar nuestra queridísima página Kobujda, que si no sabes cómo utilizarla, te dejaré un videito aquí arribita donde te explico cómo utilizarla y toda la información que maneja esta página. Entonces, nos vamos a nuestra página Kobujda, que se encuentra aquí, y vemos los siguientes Achieve, que el primero es Attack Power. Esta información está organizada de tal manera que siempre verás los mejores Achieve con los mejores bonus en la primera parte y los que te dan menos en la parte inferior. Entonces, siempre vamos a ver aquí los mejores. El que te da mayor daño de ataque es este aquí, que se llama Legend of Ronaclan. ¿Y cómo lo consigues? Lo consigues matando a 10.000 enemigos en Ronaclan. Te va a dar 33 bonus de ataque power y además te va a dar un regalito de alitas por 7 días. Y lo puedes encontrar en la pestaña War en la página 4 y el reto se llama Pioneer Arena. Así de simple. Sin embargo, este achieve es un poco complicado porque tienes que matar a 10.000 en Ronaclan. Entonces tienes que ser level 70, ir a PK y pues para level 70 ya debe estar disque armado para poder matar a 10.000. Claro, también te cuentan matar en party, normal, pero 10.000 es una cifra muy, muy, muy alta, y más si hablas de enemigos. Entonces, por 3 puntos de diferencia menos, puedes conseguir este achieve, que es el Kill the Enemy Vanguard, que te da 30 de daño de ataque. Que Vanguard creo que es un poquito más sencillo de matar, porque tú te vas a dar cuenta que los Vanguard tienen un aura morada abajo en los pies, y así te das cuenta que son Vanguard. Entonces vas y con tu party lo acabas y vas acumulando las muertes. Y luego tenemos al achieve Battlefield Commander, que te dan el título Berserker, 26 de ataque bonus, y tienes que matar 5000 enemigos, pero también es algo complicado. Aunque estos enemigos creo que lo puedes matar en War, en PK, en diferentes mapas de PvP. Pero creo que lo mejor, compañero, es este cuarto, que es el Achieve I'm Legend, que te dan el título Immortal. ¿Por qué? Porque te dan 25 de ataque y 5 de defensa, y esto es mucho más fácil de conseguir porque solamente tienes que matar a 30.000 monstruos sin morir. Entonces, lo que yo te recomiendo es que desde el inicio trates de no morir por monstruo. Pide ayuda a un party, pide ayuda a tu clan, o incluso cuando llegues al level 60 solamente dedícate a matar Paramount y así consigues este achieve, que básicamente Paramount es muy, muy
muy muy difícil que mueras a menos que lo dejes en la noche y AFK. Entonces puedes conseguirlo y tratas de no morir, así de simple. Trata de que en Yurei, porque Yurei creo que es el único mapa donde puedes morir muy 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 fácil, trata de no morir ahí y conseguirás 25 de daño adicional y 5 de defensa a comparación de matar 10.000 enemigos y conseguir 33 de ataque. Listo, pasamos al siguiente, que es la defensa. Aquí, para tener un bonus de 100 de defensa, tienes que ganar 150 veces el Yurei, que creo que es una cifra no tanto exagerada, que sí, el Yurei lo puedes hacer dos veces al día y creo que sí se puede conseguir para obtener 100 de defensa. La siguiente forma de cómo conseguir 100 de defensa adicional es llegar al primer puesto del Draki Tower, que creo que es ya un poco más difícil porque ahí hay gente que está súper armada y lo consigue muy rápido, un tiempo récord. Pero la siguiente es 90 de defensa, que creo que sí lo puedes conseguir ganando 100 Border Wars. Lo que te recomiendo es que tu personaje trates de no pasarlo al level 81 hasta que completes este achieve y conseguir 90 de defensa, si es que quieres conseguir el 90 de defensa. Además, creo que el que sí es mucho más fácil, que es run, y vas a conseguir el título de Master Survivalist. Creo que este achieve es para mí porque lo único que tienes que hacer es sobrevivir como un Vanguard por 100 veces. No sé si son 100 veces consecutivas, pero lo vamos a ver. Esto se encuentra en la pestaña War, Pioneer Area, página 4. Entonces vamos a ver este achieve para ver si es que tienes que correr y no morir, o tiene que ser constante, nunca morir por un Vanguard. Vamos a verlo. Clic en M, Achieve. Nos vamos a la pestaña War, Pioneer Area y página 4, que es este de aquí. Y pueden ver que yo he sobrevivido hasta 45 veces con el Vanguard encima, que está genial. Pero otra manera para que tú puedas conseguir esos 90 defensa es yendo aquí. Pero claro, el único requisito es que tu cuenta debe tener 15 años de haber sido creada. 15 a ti, creo que son 10 años, si no me equivoco. Solamente tiene que venir al NPC Julian, darle clic a Title Period y te dará aquí el título de Master si es que tu cuenta tiene, creo que 10 años. Si tiene 5 años te dan otro, y creo que si tiene un año te dan el Newbie. Si tiene más de 15 años, creo que te dan uno muy, muy, muy bueno, que no lo tengo ahorita en la cabecita, pero si estamos hablando de defensa, el de Master te va a dar muy buena defensa. Así de simple. Pasamos a la siguiente, compañero, que es la experiencia, y esto es muy, muy, muy bueno. Pero bueno, vemos que la experiencia bonus 5% no lo podemos conseguir porque esto es uno de evento. Lo puedes conseguir solamente en este evento, que es Relic Protector, que no sé a qué se refiere, pero esto es un evento. Pero de todas maneras, también puedes conseguir este bonus completando el Draki Tower en 20 minutos. Creo que lo puedes completar siendo mago, porque he visto un video de un streamer que ya sabe dónde van a nacer los monstruos y solamente se dedica a tirar Nova. Incluso los bosses del final solamente le mete hielo y luego comienza a atacar con 18 o creo que con otra habilidad y se muere muy muy rápido y pasa los 20 minutos. Para mí sí que es algo complicado completar esto, porque en los bosses sí me demoro, porque me stonea y ya fui. Luego, este es el que quiero conseguir, como les dije, que siempre me muero, que es el Secret of Immortality, que te da 3% de experiencia. Solamente tienes que matar 20.000 monstruos sin morir, y esto va en relación al Achieve, que te da 25 más de daño de ataque cuando matas 30.000 monstruos sin morir, y vas a conseguir ese de paso, ¿no? Que es muy muy bueno para que sigas leveleando. Luego tenemos otros que te dan Ice Bonus, Flame, Lightning, que creo que son muy buenos para los magos, pero vamos a ver de Flame, que sí o sí son los magos que infligen más daño. Y creo que los demás son más soporte y creo que deberían utilizar HP en vez de una bonificación en el daño de atributo. Entonces, ¿cómo consigues 9 de bonus flama? Complicado, porque tienes que matar 100 Felancors Errona Clan. Y matar 100 Felancors pues es algo complicadillo, aunque aparecen 3 Felancors a día. Entonces creo que sí se puede hacer muy rápido. Pero si no puedes conseguir, tienes el Like a Dog, que tienes que matar 1000 Goloras. No sé quién es este monstruo, Goloras, en Ronaldan, pero es un monstruo de Ronaldan. Creo que son uno de los 40-40-40, algo así. Pero ahí te dejo el dato, compañeros. Pasamos al siguiente, que es la bonificación de NPs. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ganar 2 NPs adicionales por kill? Tienes que ganar 50 veces el Castle Siege War, que si lo veo, sí está complicadito, ¿eh? Complicadito, compañeros. Acá también te dan si ganas 100 veces el Castle Siege War. Aunque ahorita que lo veo, ¿por qué se te dan 2 y aparte te dan 20 más de ataque? Si supuestamente esto es menor que esto. Qué raro. Aquí también puedes conseguir 1 de NPs si matas a 50 o más en el Chaos. Y luego aquí te
te dan uno si es que ganas 10 veces y así, compañero. Puedes ir viendo en esta página 111, creo que alguno de estos lo puedes conseguir muy fácilmente, pero creo que el más fácil creo que es este, matar en un chao más de 50 kills. Básico y sencillo. Luego tenemos el de flame resistencia, que creo que es muy bueno para warriors, aunque solamente te da 8 y es muy bajito, así que olvídate de este. De aquí vienen los demás, que son muy muy interesantes. Por ejemplo, el strange. Para conseguir estos achieve has tenido que jugar en algún evento, pero como ya no están esos eventos, pues no lo vas a poder conseguir. Lo que vas a poder conseguir sí o sí es este de aquí, el achieve de Legend of Arena, que te da el título Arena Legend, que te da adicional 9 de strange, que es espectacular. ¿Y qué tienes que hacer para ganar esto? Pues solamente tienes que ganar 10.000 duelos en moratón. ¿Y cómo se hace esto, compañeros? Miren, vamos a ir a Tom rapidísimo. Vamos a ir aquí y tienes que matar 10.000 veces a alguien, o tienes que matar a 10.000 jugadores para poder conseguir el achieve. Y yo te digo un secreto que he visto. La gente se pone aquí, por ejemplo, yo quiero conseguir el achieve, me pongo aquí, listo. Y por ejemplo, si quiero lograrlo, creo que los personajes más fáciles para conseguirlo es un warrior. ¿Por qué? Yo estoy aquí y el warrior se pone acá, y solamente cuando yo lo mato, él revive y se puede tepear. Sin embargo, hay un problema, porque cuando yo lo mato aquí, él nace, pero como que hay un cierto tiempo de respawn. Es decir, no puede tepear, no puede utilizar habilidades, etcétera, etcétera. Y eso me perjudica, y eso va a ser muy lento. ¿Qué es lo que te recomiendo para que sea mucho más rápido? Simple y sencillo, tienes que comprar este ítem de aquí. Esperamos un ratito. Customs y cualquiera de estos ítems, que son como un TS, pero lo que sucede es que cuando mueres no se te desactiva ni se te borra. Cuando mueres aún lo tienes. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para transformarte, pero cuando estás transformado y te cambias de mapa, o mueres o reapareces, ya no aparece el tiempo de respawn. Es decir, apenas aprietas OK, ya puedes utilizar tus habilidades. Es como un tipo de Colonizone. Cuando estás en Colonizone y mueres, no te aparece el tiempo de respawn. De frente puedes utilizar habilidades, apenas aprietas OK. Entonces, el que te está ayudando es un warrior, muere y rápidamente salta, porque ya no tiene el tiempo de respawn y tiene ese pergamino de transformación. Salta, lo mata, salta, lo mata, salta, lo mata, salta, lo matas. Incluso puedes pedir ayuda a un maguito, pero sí o sí tiene que estar al quien vas a matar con ese TS. El maguito lo tepea, tú lo matas y de nuevo tepeas a ese personaje. Si es que es un rogue, si es que es un mago, si es que es un priest, si es que es un warrior con Descent, te va a venir de maravilla. Entonces ya sabes este truco. Te paras aquí, este warrior tiene que tener un pergamino de transformación y solamente él se va a dedicar a saltar. Tú lo matas, saltas, lo matas, saltas, lo matas y consigues los 10.000 muertes. Y si no, utilizas un maguito que lo tepee, pero sí o sí tiene que utilizar el pergamino de transformación. Así de sencillo. Pero seguramente te preguntarás, ¿vale la pena solitar? Porque tengo que matar 10.000 veces y es algo complicadito. Y yo te voy a decir que sí. Y te lo voy a mostrar en la página Kobugda. Ahorita tenemos 2.284 de daño con este set cutre, que es un Krogoth más 7 y una Raptor más 9. Y nos vamos a colocar el Achieve Am Legend. Entonces le damos clic aquí, Achieve, y buscamos Arena Legend. Aquí está. Listo, y ahora encontramos una diferencia de 64 puntos de daño. Entonces, si hacemos una comparación, estos son muchos puntos adicionales a comparación del daño de ataque, del achieve de daño de ataque 33 adicional que puedes conseguir. Y lo puedes conseguir mucho más rápido porque ya no tienes que matar a 10.000 enemigos en Ronan Lang, sino en arena, que es mucho más fácil porque puedes pedir ayuda y lo consigues. Y 9 strange para un warrior es muchísimo, incluso para un priest también creo que es bastante. Así que ya sabes, compañero, puedes hacer esto, que es mucho más fácil de conseguir para que consigas esos puntitos adicionales de strange. Por ejemplo, eres un 83-10 full armado con una arena de legend, pues vas a sacar una ventaja superior, compañero. Listo, compañeros, he ido un ratito al Yurei y he ganado. Ha salido un video espectacular donde te hablo sobre un tema muy muy importante, así que lo voy a subir seguramente en la tarde para que lo puedas ver, o incluso de repente mañana lo subo. Pero es muy muy bueno y a mí me ha gustado. Es referente a un libro que estoy leyendo y tiene mucha relación con los momentos críticos que estamos viviendo. Pero bueno, vamos a seguir grabando esta parte, que es básicamente el achieve de destreza, que esto es muy muy bueno. Como tú ya sabes, estos achieves no lo puedes hacer porque tienes que hacerlo durante el evento del 11 aniversario. No sé si se puede hacer en la actualidad, pero los dejamos de ahí. Para conseguir 10 puntos de destreza adicional, tienes que lograr 100 revanchas en Lunar War, lo cual está complicadísimo. 100 revanchas, lo puedes hacer si es que, no sé, habla, tienes
tienes un amigo orco, un amigo humano, pero creo que no se podría ayudar porque sería como que NP transfer, entonces sería muy complicado. Aunque en la guerra creo que nadie se fija en eso, pero sí es complicadito, compañero. Pero tú ya sabes lo que tienes que hacer para conseguir 10 de destreza, que al final sí te da muy buenos puntos. Por ejemplo, este título, ¿cómo se llama? Se llama Lunar War Revenger. Por ejemplo, aquí tengo mi rogue. Vamos a subir los puntos. Quería hacerlo con los puntos de aquí, pero si tengo la chifa arriba, entonces ¿para qué? Vamos a subirlo hasta 255, save, y colocamos aquí el achieve de nombre, esperen, aquí está, de nombre Lunar War Revenge. Entonces achieve y colocamos Lunar War Revenge, listo. Y pueden ver que aumenta muchísimo el ataque. Y vemos una diferencia notable en esto, compañeros, mucho más que el 33 puntos de daño del primer achieve que te mostré. Entonces es muy bueno conseguir este achieve de 10 de destreza. Otro achieve que tenemos es el siguiente, que es el de Heal, que viene excelente para los priests o para los magos, que creo que este es mucho más fácil de conseguir. Tienes que ganar 100 Lunar War, y esto creo que es mucho más fácil, porque suele que en los servidores a veces una raza es la que gana más, humanos, orcos. Entonces esto te lo haces facilísimo, facilísimo. Y al final también te van a dar un cupón de alitas que viene genial. Vas a tener el título de Commander, y si tienes un Priest que es de Commander y sale Commander y el nombre de tu Priest, pues es más que excelente. Luego tenemos el de Inteligencia, que te da 20 de Inteligencia, que esto es brutal, compañeros. 20 es muchísimo, pero claro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Matar a 10.000 enemigos en Lunar War, lo cual está complicadísimo, pero yo sé que tú puedes, compañero. Tienes que ir a muchas guerras para poder conseguirlo. Además te van a dar unas alitas espectaculares. Por otro lado, para conseguir 14 de inteligencia puedes matar a 40 a más en el evento del Chaos, lo cual creo que sí se puede, compañero. Luego tenemos el Magic Power, que lo podemos conseguir en 10 puntos adicionales, pero también esto es algo complicado, aunque no tanto en mago, porque el mago muere muy rápido, de repente te mata un roguecito, pero también lo puedes matar en Revenge, que lo puedes matar 100 veces, ¿no? Creo que sí es más factible que los demás. Y aquí también, aunque esto sí está complicadito, porque 7 de Magic Power si es que ganas en segundo puesto el Chaos, el evento del Chaos, compañero. Y listo, estos son los mejores achieves que he podido encontrar. Este contenido pues está ordenado desde el mayor hasta el menor, entonces tú puedes también aquí chequearte cuál puedes conseguir, cuál puedes lograr, de repente algún título que te gusta o algo así, y aquí lo vas a encontrar, compañero. Miren, por ejemplo, acá hay algo que te da varios puntos y tienes que darle 10 de Grace of Moon God. No sé a qué se refiere esto, pero hay buenos achieves. Yo el que te recomiendo para Warrior, el Strength sí es muy bueno, el de Destreza también es buenísimo, y creo que más que nada los stats son muy buenos para poder ayudar a tu personaje, más que estos. A menos que la defensa, sí, 100 de defensa es muy muy bueno, pero creo que si consigues defensa, HP, ya puedes variar. Como ya te enseñé aquí, puedes ir cambiando los achieves. Depende de tu situación, depende de tu circunstancia. Por ejemplo, yo ahorita tengo puesto el de Master, que me ayuda a sobrevivir un poquito más o a que me bajen un poquito menos cuando farmeo. Además, hoy día, compañeros, ya he logrado de conseguir las 50 gemas. Y creo que mañana voy a grabar el video de las 50 gemas a ver si funciona, porque ya me queda 4 días de premium, lo cual no lo he aprovechado. Me duele decirlo, no lo he aprovechado, compañeros. Y bueno, ya veré cómo hago para comprar mis ítems. Y listo, compañeros, ya tienes esta información. Por favor, aprovéchala, consíguelas para que te puedas diferenciar de tus demás compañeros o personajes en Colony Zone. Así que ya tienes esto claro, aprovéchalo y nos vemos en otro video. Adiós.